Vámonos. Buenos días desde Albergstreif. Vamos a pasar la noche en un hotel de coña. Aquí cenamos ayer. Aquí. Y os prometo que cenamos de puta madre. Joder, menudo antro. Pedimos un plato que se llama Gordon Blue o algo así. Era una especie de librito, pero a lo bestia, me cago en qué bueno que estaba. Y hemos dormido en un hotel que es la primera vez que por un precio bastante normal, 80 euros por habitación, y hemos dormido en un hotel que era súper chulo, estaba súper bien. La gente se extraña mucho cuando ve españoles, no sé por qué, nos pregunta un montón de gente. Cuando ve la matrícula de la moto siempre pregunta, ¡Spanian, Spanian! No sé realmente a la gente qué le pasa con los españoles, igual les sorprende, igual no han visto un español en su vida, no lo sé. Pero es como que les llama mucho la atención y siempre preguntan, ¿de dónde? ¿España de dónde? Que siempre, pues nada, de Barcelona. Y oye, que a todo el mundo le encanta Barcelona, tú. Que se ve que les chifla Barcelona a los guiris. Me ha hecho mucha gracia el dependiente del hotel, un hombre húngaro que llevaba aquí pues mucho tiempo y que había estado viviendo en España precisamente. Y me ha hecho gracia, ¡catalanes! Y dice, ¡catalanes, gente muy trabajadora! Me gusta saber que tienen esa imagen de los catalanes. Hoy vamos a salir de Austria y vamos a entrar ya en Suiza, otra vez. Pero bueno, nunca nos cansaremos de Suiza porque es tan bonita, entraría las veces que haga falta. Dormiremos en la población, o nuestro destino es la población de Vasan. Y pasaremos también por otro país muy pequeñito que sería algo así como la Andorra de los Alpes, que es Liechtenstein. Es un país muy, muy, muy chiquitito y que como te despistes te lo pasas de largo y ni te enteras. Cruzaremos Liechtenstein de este a oeste y de norte a sur y acabaremos en el Grimselsee, donde ya repetiremos alguna otra carretera como Grimselsee, que bueno, la tenemos que volver a hacer por cojones, y dormiremos en Vasan. Y ya qué sé. Hoy la previsión es buena, es de buen tiempo, al menos es por aquí en Austria, y cosa que me alegro porque así podremos contemplar un poquito más los paisajes y el cielo austriaco. Espero que se mantenga así, temperatura súper agradable, 18 grados. Otra de las cosas que quiero aprovechar y comentaros es el tema de la comodidad en la moto. La verdad es que hasta ahora estoy muy contento con la RS porque no se me está haciendo nada incómodo y nada difícil ir con ella. Todo lo contrario, me levanto cada día, me subo a la moto y oye, como si nada, voy fantásticamente bien. En líneas generales no se me está haciendo nada pesado el viaje con esta moto, pero para nada, todo lo contrario. Estoy disfrutando mogollón de la moto porque es una moto que me lo estoy pasando muy bien cuando hacemos puertos de montaña, cuando hay curvas, porque encuentro que es una moto muy estable, con un motor que empuja muy bien desde abajo, con mucha fuerza, aunque vaya cargado. Una moto con muy buenos frenos, muy buenas suspensiones, en definitiva, que es muy ágil, a pesar de tener un peso elevado, en carretera se siente bastante ágil. Así que estoy disfrutando muchísimo con la moto, pero muchísimo, os lo digo de verdad. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el primer trayecto, en el primer día, hicimos un Barcelona-Ginebra, que eso fue una auténtica paliza, pues evidentemente llegué a Ginebra reventado. Pero es que eso es algo que nos pasaría hasta con un coche. Tras este viaje me queda más que confirmado que esta moto para viajar es fantástica. Además tiene esta posición, que a pesar de tener un semimanillar, es una posición que es, al menos para mí, para mi altura y para mi ergonomía, se me hace muy cómoda, se me hace una posición muy natural. Vas más hecho para adelante que con una GS, eso sí que es verdad. Con una GS todavía iremos un poquito más erguidos y por tanto un poquito más cómodos. Una moto que por los retrovisores tiene una visibilidad excepcional. Esto es algo propio de todas las motos, yo creo, que llevan los retrovisores en el carenado, en vez de llevarlos por aquí, como los llevaría una Naked, por ejemplo, convencional, los llevan más adelante, y yo creo que esto te permite una visibilidad muchísimo mayor y una visibilidad buenísima. La moto, por otro lado, tiene una respuesta increíble, a pesar de ir cargada, como digo, con las maletas, de ir con paquete. La moto responde muy bien. En los puertos de montaña, cuando estamos incluso de subida, abrimos gas y la moto sale con mucha rabia, con mucha fuerza. No me estoy quedando falto de potencia en ningún momento, ni para adelantar ningún coche ni nada por el estilo. Y mira que aquí la gente tiene coches muy buenos. Luego está la frenada, que esto sí que me ha sorprendido. La moto me esperaba que tras ir tan cargada la frenada se viera muy penalizada, y la verdad es que para nada. Es que frena muy muy bien, y aún llevando la moto cargada puedes hacerte un tramo de curvas yendo bastante fuerte y pasándotelo muy bien con una conducción muy deportiva. Es algo que me gusta mucho de esta moto, es que tiene una polivalencia de verdad que a mí me sorprende. Siempre me da mal rollo cuando cruzo un paso a nivel, un paso de estos, que no venga ningún tren. ¿Cómo huele chocolate en este pueblo?
¿Sabéis? Otra de las cosas que me llama la atención de estos países es que tengo la sensación de que todo es bastante más abierto. Me explico. En España, cuando tú ves una vivienda con su jardín, o una vivienda o establecimientos, ¿no?, edificios o lo que sea, los jardines están todos vallados con vallas, pues, que no dejan ver lo que hay dentro, vallas altas, supongo que para que la gente, pues, no cruce y no entre en tu casa, ¿no? Evidentemente. Y tengo la sensación de que aquí, por ejemplo, en Austria o en Suiza o tal, pues que las casas tienen todos los jardines, porque tienen todo como muy abierto, no está tan cerrado, sino que está abierto al mundo, no está de culo a los demás. Luego tienen unos edificios súper bonitos, como esto, ¿no? Que no sé qué es. Tienen unos edificios súper bonitos, me gustan mucho cómo los tienen pintados, y además que lo tienen como muy bien cuidado todo. Mirad qué casas, no sé, es... Tienen todo, es que de verdad, lo tienen todo como impecable. Las fachadas de las casas están impecables, no las fachadas hechas una mierda. O al menos no suele verlas, yo no he visto ninguna. Sino que las ves súper, súper bien. Bueno, mira, esto está un poco así, así. Pero por lo general las ves muy bien. Hay otra cosa que también me resulta curioso de Austria. En España el semáforo, una vez está en verde y va a pasar a rojo, pasa antes por el ámbar. Es decir, está en verde, pasa a ámbar y luego a rojo. Y luego cuando vuelva a estar en verde, pues va a verde directamente. Aquí no, aquí veo que cuando está en rojo y se va a poner verde, es como que te avisa y te prepara, ¿no? Poniéndose en ámbar antes. Eso me hace mucha gracia. Pues como quien no quiere la cosa, acabamos de dejar atrás Austria, así, pim pam, y acabamos de entrar en Liechtenstein. Es como si no hubiéramos cambiado de país. Pues nada, esto es Liechtenstein. Un país súper chiquitito y que vamos a cruzar de punta a punta en nada y menos, ya lo veréis. En Liechtenstein confirmo que utilizan el franco suizo. Parece ser que hace un tiempo utilizaban el franco de Liechtenstein, pero por algún motivo, que no sé cuál es, dejaron de usar el franco de Liechtenstein y utilizan el franco suizo. Así que es como, en ese sentido, es como si estuviéramos un poquito en Suiza. Qué bonito día nos está haciendo hoy. Estamos teniendo una suerte, eso sí, estamos teniendo suerte hoy. Muy buen día. Mira las bicis. Hostia, las bicis van por la acera. Ah, no, porque es carril bici la acera, ¿o qué? Pues van por la acera, ¿eh? Mira qué bien. Madre mía, es tan pequeño Liechtenstein que me lo acabo de pasar y ni me he dado cuenta. He entrado en Suiza, no me he enterado. Vamos a volver a Liechtenstein, yo quiero ver algo más. Vamos a ver si podemos pasar por Vaduz y así vemos la capital. Liechtenstein, o sea, este puente, este puto puente es la frontera entre Liechtenstein y Suiza. O sea, ni me he enterado. Joder, pues sí que es pequeño Liechtenstein, sabía que era pequeño, pero no me esperaba algo tan pequeño. Bueno, hemos empezado a subir por una carreterica muy estrecha, muy secundaria, que nos está llevando no sé exactamente dónde, pero bueno, estamos tirando para adelante, nos estamos sumergiendo en este bosque. No sé dónde vamos a ir a parar, la verdad. Yo no soy un badge, ¿eh? Yo tampoco, me apunto el GPS. ¡Es para allá! Y ahora aquí, al no tener datos, mi GPS ha quedado completamente anulado. Es decir, mi móvil, yo ya no tengo GPS, de hecho lo llevo ahí apagado. Lo tengo ahí porque se está cargando, pero... Entonces tenemos que guiarnos por el otro GPS que tenemos, que es el Garmin este de BMW, el cual evidentemente sí que podemos usar sin necesidad de tener internet. ¡Buah! Tengo un sueño. Me está entrando el bajón. Yo creo que hoy ya igual es la acumulación de cansancio, ¿sabes? De varios días de estar, pues bueno, no parar con la moto, ir a dormir, no tarde, pero claro, te vas a dormir igual a las 11, levantarte a las 7 de la mañana y no parar, no sé, yo soy de dormir, yo necesito dormir. Llegadas a esta hora, son las 12 y, mira, es la 1 ahora mismo, hace una temperatura perfecta. No estamos haciendo carreteras muy entretenidas, sino que estamos haciendo mucho recorrido, pues como ahora. Y esto de ir a esta velocidad así constante, con esta temperatura, y me estoy quedando frito. Esto es
esto sí que me anima. Esto es lo que a mí me gusta, unas buenas curvas. Ahora sí que me estoy despertando, pero bien. Mirad qué vistas. ¿Estás bien? Okay. Hostia. ¿Estás bien, right? ¿Qué ha pasado? No. On this corner? On this corner, yes. My front wheel was. Oh. Yeah, that's not the problem. The problem is that. Yeah, I know. I have 600 kilometers to my home, and now 600? Yes. Ooh. I don't know if I can drive it to my home. Where are you from? From Würzburg. You know Würzburg? No. It's located in the middle of Germany. Oh. Yeah, maybe I marked that. Well, motorcycle is damaged. Oh man, really sorry, I really don't know what to do to help you. It's impossible to drive back like this. Okay, what I can see is that the motorbike is more or less functional. Yeah. More or less. But my... At least go down and go to the first town or... Shit! Thousands of euros. It was my last... Fast free today. Yeah, that you're okay. Yeah, this is the most important thing. This is only money, but a lot of money. Yeah, that's true. I thought you were just making a little bit of off-road there, and I was thinking about this man is crazy with the coast here and with the motorbike. It was because of my crash. Yeah. Oops. Nosotros tenemos algo, ¿eh? We have some stuff for this. ¿Contra qué piedra se ha dado? Contra esta. Yo creo que se ha dado contra una de estas. Contra esta creo que se ha dado. Contra una de estas. Joder, pobre chaval. ¡Hostia! ¡Las vacas! ¡No nos quieren dejar pasar! ¿Fuera qué? Yo no tengo huevos, ¿eh? ¿Tú has visto eso lo grande que es? Se pita los cojones, que se cabrea. ¡Hostia! Esa es muy grande, ¿eh? Me cago en la hostia, que giñe. Tú imagínate que la vaca le da por, yo qué sé, ¿sabes? Por hacer ñam. ¡Qué bonito! ¡Qué guapo es esto! La verdad es que las vacas tampoco, no se asustan mucho, ¿eh? Están ahí, que no se inmutan demasiado. ¡Qué guapo! Oye, ¿volamos el dron? No.
Bueno, estamos a 4 kilómetros del camping donde vamos a dormir esta noche. Estamos haciendo un puertecito de montaña, así que entiendo que estará bastante alto. Así que veremos qué tal. Tiene pinta de que esta noche vamos a pasar frío, porque aquí ya hace una temperatura chachi pistachi y no son ni las 5 y media todavía. O sea que por la noche seguro que hará bastante rasca, y más todavía si subimos más altura de la que estamos ahora. O sea que supongo que el camping tiene que estar por aquí. Pues nada, tiene pinta de que esto es el camping, una explanada. Guay. That's good. Hace viento aquí que vamos a salir volando. ¿Es aquest el camping? Sí. ¿Y els endolls? No ho sé. Anem, entrem les motos? Aló. Hello. We are looking a place to sleep tonight for people. Two tents and two motorbikes. Okay. You have a tent. So there on this side there is no electricity. Okay. But if you want to charge your phone or something like that, you can do it here for free. Okay. So I'm here until 8 o'clock. Bathroom? Bathroom? Yeah. Toilets and showers are behind the container. Okay. So two tents and two motorbikes. 68. Do you have Wi-Fi here? Yes. So that's the name and that's the password. So, and arrives to the other side? It works better here. Maybe it okay. Yeah. So and those two, please put on each tent, so we know that you have paid and how long you stay. All right? Okay. Thank you. Thank you. Welcome.